Hola, mi nombre es Silvia Sotelo y nos encontramos en el barrio San Esteban. Pues fíjese que esto nos ha servido a estar más unidos acá en familia. Nosotros somos cristianos, nos congregamos en el Camino Nuevo Catecumenal y esta ha sido quizás la mejor Semana Santa que vamos a vivir, pues hemos sentido más la presencia del Señor en nuestros corazones y nos invita también, ¿verdad?, a que como cristianos nos arrodillemos y pidamos, vea, por todas las personas en el mundo y decirle, vea, que solo a través de la fe podemos pues combatir esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial. Siendo un pueblo de una tradición muy devota a esta Semana Santa, pues a todos los acontecimientos. Sí, una gran nostalgia que sentimos. No, hasta hoy que hemos salido, que vamos hasta allá a la ermita donde sale el Cristo Rey en procesión. No estamos rezando, respetando las leyes, ¿verdad?, de la autoridad también. Porque respetamos también la ley de la autoridad, ¿no? Porque si estuviéramos rezando, ¿verdad? Nosotros, ¿sí? Yo llevo 28 años que ando rezando ya, de ser rezadora, sí. ¿Y durante la guerra rezó también, verdad? ¿Durante la guerra estaba rezando? Ah, entonces no dejábamos de rezar, porque entonces no nos habían encerrado como ahora. Entonces nosotros salíamos, que sea 3, 4, andábamos rezando. Pero ahora, como la actualidad nos permite, pues, ¿verdad? Pero yo digo que dieran ese permiso que uno pudiera rezar, digo yo, para pedir más, ¿verdad? Para que esta enfermedad se resuelva. Esperamos que Cristo resucite en cada uno de los corazones que ahorita están enfermos por el coronavirus y sanen pronto. Y a nosotros que acompañamos a estos buenos amigos periodistas, también les proteja Cristo Rey de las Naciones y pues donde quiera que ellos transiten, en cualquier pueblo, en cualquier lugar, y aunque así estén con enfermos que parecen coronavirus, pues también les proteja a los periodistas que hoy pues han venido a celebrar esta fe, esta alegría, este arranque de la Semana Mayor acá en Pancimalco. Este mismo entusiasmo que llegue a cada uno de los pacientes que están en los distintos albergues, en los distintos hospitales, y pues que también sane y que esta pandemia pues pase lo más pronto. Es el mayor deseo de todos los acá empleados municipales, ¿verdad? Juntamente con nuestro alcalde Mario Meléndez, y que pues también Pancimalco pues no sea también afectado en esta parte con este COVID-19, y pedimos también para todo El Salvador, como para todo el mundo, con la fe nuestra, pues que también cese ya de caminar esa pandemia. Pancimalco es el municipio por excelencia amante de la fe, de la religiosidad popular, de la historia, del arte. Nuestro compromiso es no solamente prevenir la parte del virus, también nuestro compromiso es mantener la fe en el corazón y en la mente del pueblo de Pancimalco. Es por eso que nos dedicamos, con los compañeros de la alcaldía, nos dedicamos a hacer palmas, adornar las palmas y colocarlas en los postes principales de acá del municipio de Pancimalco, en la playa de Renderos. Hemos colocado palmas para que la gente no pierda su identidad, no pierda su fe, que el virus, que este enemigo que tenemos, el enemigo que tenemos todos los salvadoreños y todo el mundo, no nos va a quitar la esperanza ni la fe de este pueblo. El amor al prójimo, el amor a Dios, yo creo que eso no va a desaparecer, no lo va a quitar. Entonces, por eso nuestro compromiso es
celebrar, aún a pesar, digamos, de las circunstancias, de no encontrarnos y estrechar nuestras manos y darnos un abrazo. Entonces vamos a celebrar, digamos, a través de las redes sociales, vamos a celebrar también la Santa Misa. Ya vamos a ir, digamos, a la iglesia, vamos a transmitirlo por las redes sociales, para que también la población pueda abrirnos el corazón de su casa y poder entrar a través, digamos, de las redes sociales. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Hay que tener esperanza, porque vivimos en una sociedad temerosa. Pasan estas cosas, la pandemia o cualquier otra situación, la gente pues entra en este frenesí, ¿verdad? En este temor, en este miedo, en esta angustia también. Vivimos en un mundo angustiado. ¿Por qué? Porque se ha apartado de todo a Dios. O sea, se ha puesto primero el trabajo, la familia, tantas cosas. El Señor permite que pase esto para que nosotros podamos volver nuestro rostro hacia el Señor y que podamos tener esperanza, esperanza, o sea, no tener miedo. Las situaciones se superan, todo lo que empieza tiene que terminar, ha empezado esta pandemia, tiene que terminar. Nosotros como parroquia habíamos organizado ya todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Mayor. Ha venido este comunicado de la Conferencia Episcopal y nos ha dicho, para no exponer a la población, a la feligresía, que nos iban a permitir celebraciones masivas, ¿verdad? Es primera situación que yo vivo así, la celebración de la Semana Santa y las misas así solo en privado, ¿verdad? Con los medios de comunicación. Pienso que es una lección. Pienso que el Señor es el que está pasando para purificarnos también, para que podamos valorar lo que tenemos, porque muchas veces somos así. Nos damos el lujo de que cuando queremos venimos a misa y cuando no, no. Entonces el Señor permite estas cosas para que podamos valorar, para que podamos tener más fe, para que podamos renovarnos también. Entonces para mí ha sido una experiencia también que me ha ayudado. O sea, esto es para el pueblo, yo también soy parte del pueblo, ¿entiendes? Soy sacerdote, pero es una palabra de Dios para tener más amor al ministerio, a la liturgia, a la iglesia también, para ser fiel a Jesucristo.